Esto es lo que ha sucedido, Efraín Farage, Jackie Redondo Vázquez, 7:30 a.m. La policía, como lo había dicho, ha orillado a los protestantes de esta colonia, los han orillado porque tenían tomado los dos carriles. La Policía Nacional, tal como lo había dicho, iba a hacer una valla policial para que los dos carriles hoy quedaran habilitados. Vamos a hablar. Bueno, ya están hechos a la orilla. Nos golpearon, a fuerza nos quitaron, nos vinieron a golpear y golpeando a las mujeres. Es que no son hijos de una mujer estos majes. Ya están ustedes a la orilla, van a seguir con la protesta. Es que vamos a seguir, nos juzgaron y vamos a seguir. Lo que dicen los pobladores. Miren ustedes, ya prácticamente voy a mostrar, Efraín Farage, Jackie Redondo Vázquez, la policía ya ha formado una valla para exactamente aquí, donde está mi compañero César Lagos. Por este instante, 7:32 a.m., queda habilitado, subcomisionado Rodríguez, queda habilitado entonces los dos carriles. Van a permanecer ustedes como Policía Nacional, formaron una valla de seguridad para que los protestantes no ingresen nuevamente a la carretera. Buenos días. Así es, a ellos se les dio un tiempo prudencial para que ellos pudieran manifestarse. En primera instancia ellos se logró habilitar una vía, pero ya dialogando después con ellos, ellos ya no querían quitarse el resto de la calle. Entonces se les pidió que lo hicieran de manera voluntaria, ¿verdad? Lo cual ellos no accedieron. Entonces tuvimos que hacer un desalojo pacífico usando uso de la fuerza necesaria, ¿verdad? Sin hacer ningún tipo de abuso, siempre respetando lo que son sus derechos humanos. No hay ninguna persona lesionada, no hubo necesidad de hacer ningún tipo de exceso de fuerza ni nada. Y pues únicamente estamos manteniendo aquí la presencia policial para que ellos no vuelvan a tomarse la vía y esperar a que ellos se terminen de retirar del lugar. ¿Se les va a pedir, su comisionado Rodríguez, que ingresen a la colonia, que se vayan ya para allá luego de lo que ellos querían era la presencia de los medios de comunicación y ha quedado evidenciado? Así es, como repito, ellos pedían el tiempo para que llegaran los medios de comunicación, se les dio ese tiempo prudencial y no, ahí ellos pueden estar a la orilla de la carretera, continuar con su manifestación, ahí no hay ningún problema, solo vamos a evitar de que vuelvan a tomarse la carretera. Mientras no obstaculicen uno de los dos carriles, no hay ningún problema, pueden protestar a la orilla. Así es, así como lo establece, ellos tienen derecho a manifestarse, ¿verdad? Y mientras no obstaculicen la libre circulación de las demás personas y los vehículos que circulan por acá, no hay ningún problema, ellos pueden estar el resto del día ahí a la orilla de la carretera. Gracias, su comisionado Rodríguez. Una vez que a través de los medios de comunicación se hizo la presencia, ¿qué opciones van a tomar ustedes como vecinos de la Buen Samaritano? Mire, yo vengo llegando ahorita, yo soy... Usted es el presidente de la Junta de Agua, correcto. Ajá. César, si venimos para acá, por favor. Mire, el problema aquí es que nosotros ya tenemos 17 años de vivir en esta colonia. Claro. Todas las demás colonias le han puesto agua, que son más nuevas, y nosotros no. Todas las colonias de aquí, aledañas, ya les pusieron el agua, a nosotros no. Ustedes llevan 17 años solicitando. Usted como presidente de la Junta de Agua, me va a ayudar con su nombre. Ajá. ¿Cuál es el procedimiento, la solicitud para que el Buen Samaritano tenga? Me dicen que tienen un tanque listo, que fue un donativo. ¿Cuál es el otro proceso que se hace? Me ayuda con su nombre. Ya está todas las redes de agua puestas, ya están llaves en cada casa, nosotros solo necesitamos el pegue del agua y eso es todo. ¿Cuánto cuesta el pegue de la tubería principal hasta arriba del Buen Samaritano? Aproximado de unos 350,000. 350,000 lempiras. ¿Cuántas familias son las que residen acá? Ahorita hay aproximadamente 350 familias. Ahora, usted como presidente de Junta de Agua va a tener que reunirse con el patronato para empezarle a pedir dinero a la gente para que comiencen a conectar la tubería, ¿no? Es que nosotros lo que queremos es que nos den un sí las autoridades, el SANA o la UMAP. ¿Ya se reunieron ustedes con la autoridad de la UMAP? Hemos hecho un montón de solicitudes y dicen que vienen, han venido y solo es el venir, pero nada de actuar. Ok, entonces esto significa 17 años después, han pasado gobiernos, han pasado alcaldías. Mire, ve, la colonia de aquí abajo tiene agua, el Guanábano tiene agua, los demás tienen agua, nosotros no. Ellos lo han logrado de esta manera. Cataluña hizo huelga, Residenciales de José hizo huelga y las pusieron. O sea que tiene que ser todo a través de una protesta. Exacto. Para que el vital líquido llegue hacia arriba. Tiene que ser de una protesta por el motivo de que todos lo han logrado así. A nosotros nos han dejado en el olvido. No queríamos hacerlo, pero no hay de otra manera. Bueno, ahora que la protesta ya prácticamente la policía ha tomado, ustedes regresan a sus casas esperando que las autoridades
autoridades los llamen y les digan, miren, vénganse, nosotros pegamos y ustedes pagan lo demás, ¿está bien? ¿Pueden pagar ustedes? Mire, nosotros no creemos mucho en las autoridades ahora, en las autoridades que están en gobierno.